Virgo, ¿cómo cerraste la semana pasada? Espero que muy bien, ¿eh? Y que estás súper descansado porque te espera una semana un poquito complicada. No, hombre, no porque la semana vaya a ser mala por ti. Fíjense que van a andar de lo más exigentes en todo, mis ángeles. Y ya son exigentes esta semana, que Dios nos agarre confesados. Más vale que le bajen dos rayitas porque esa exigencia que van a traer de perfeccionismo, de que todo sea perfecto, de que todo el mundo haga las cosas como tiene que ser y no al ahí se va, me les puede traer algunos problemas esta semana. Acuérdense que yo aquí lo que les hago son pequeños mapas guías para que puedan caminar seguros toda la semana. Si se van a poner exigentes y si de repente van a empezar de que, pues está bien, pero se acuerdan de lo que les dijo la abuela y más bien sugieran, no hagan comentarios muy fuertes porque la semana puede ser que sea pesada, la gente puede sentirse mal, se pueden sentir agredidos por ustedes. Y bueno, es que si van a andar exigentes, mis ángeles. Así es de que esta semana, ya lo saben, vamos a bajarle un poquito a la exigencia y a esa necesidad de perfeccionismo. Ustedes son perfectos en muchas cosas, pero hay que entender que el resto de los seres humanos no. ¿Por qué? Porque la perfección no existe, mis ángeles. Sí, yo sé que acabo de decir que ustedes son perfectos en muchas cosas, pero porque así se ven ustedes, pillos. Pero no necesariamente quiere decir que sean perfectos. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir a los casados hablando de perfección. Fíjense que a pesar de que Júpiter va a estar por ahí poniéndomelos de buen humor, pues con ganas de salir adelante de los problemas, ustedes sí van a andar con una gran necesidad de que todo sea perfecto y van a estar un poquito criticones y criticonas con sus parejas. Hay que tener cuidado con esto, porque puede ser que pongan muy eléctrico el ambiente familiar, cuando todo pinta para que la semana les vaya muy bien. Si van a hacer alguna crítica, vamos a tratar de que sea una crítica, pues dicha de la mejor manera, que yo, bueno, no creo que haya una buena manera para hacer una crítica, pero sí existe la crítica constructiva. En lugar de decir, oye, qué mal trapeas, ¿eh? Mira cómo dejaste el piso. No, pues si te quedó todo barreteado. No, 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 ahorita lo voy a hacer yo. Fíjense qué diferente es eso a decirle a la pareja, ¿quieres que te ayude a darle una segunda pasadita? Ya sé, eso no es crítica constructiva, es hacerlo ustedes, pero se van a ahorrar un pleito, véanlo por el lado positivo. Si no les gusta algo esta semana, no lo critiquen, mis ángeles, háganlo ustedes o enséñenle a la gente cómo se hace para que nos quede perfecto según Virgo. Pero vamos a evitar criticar y señalar. ¿Para qué? Para que no vayan a hacerse una semana pesada. En sí la semana no tiene por qué ser pesada. Los que van a estar perfeccionistas son ustedes, no la gente que estamos a su alrededor. Porque esta semana la energía es de que todos andemos también un poquito impulsivos y a lo mejor una crítica que tú hagas sin mala fe sí lleva a que te den una mala contestación. O peor tantito, que el ambiente se vaya a poner muy, pero muy intenso y que aquello que comienza hablando termine entre gritos y llantos. Así que ya lo saben los casados, muy cuidadosos con sus comentarios. Y hay que entender que una cosa son nuestras expectativas, que generalmente las hacemos muy altas, y otra muy diferente es la realidad. Cuando estamos casados sabemos perfectamente qué es lo que puede hacer nuestra pareja y qué no puede hacer. ¿Por qué? Porque si vivimos con esas personas, las conocemos bien. No intenten hacer que sus parejas sean como ustedes, porque esto no va a suceder. Así que el consejo de la abuela para esta semana, vamos a aprovechar que Júpiter nos va a estar poniendo la salecita y la pimienta en la relación y en nuestra vida, dándonos ganas de salir adelante, poniéndonos optimistas, estando nosotros contentos. Y vamos a tratar de que sea justamente ese el ambiente familiar esta semana. Y bueno, los solteros, ¿cómo me les va a ir a ustedes?
Bueno, esta semana, digamos que no van a estar ustedes muy interesados en amores. Algunos de ustedes ya tienen el ojo puesto en ese motivo de sus pasiones, de sus alegrías, de sus desvelos, y van a estar centrados en esas personas, los solteros que no han visto a nadie que les interese, pues van a andar más bien queriendo salir a platicar con los amigos, a distraerse un poquito. ¿Por qué? Porque las expectativas de Virgo para encontrar una pareja esta semana van a estar altísimas, mis ángeles, altísimas. Van a ponerle defectos a todo lo que se les aparezca. ¿Por qué? Porque Virgo anda en estos momentos perfeccionista. Y cuando están así, por supuesto que no les gusta absolutamente nadie, pero tampoco es que cierren la puerta, ¿eh? Si por ahí la persona que está escuchando este video es alguien que esté detrás de un Virgo, pues invítalo a salir, invítale un café. No hay que ser muy directos con ellos, porque ellos más bien primero hacen amistad y posteriormente ven si se van a sentir bien como parejas. Digamos que Virgo es muy diferente al resto cuando anda de conquista. Así es de que para Virgo en general la semana va a ser buena, pero yo diría que va más de amistad que de amores. Ay, quiten esa cara, mis ángeles, pues que tiene también el asunto de las amistades es buena. Tú, Virgo, generalmente te interesas en tus amistades, digo. Tú, ahora sí que más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿A ti te gusta ir a lo seguro? Así es de que mejor esta semana, si tienes las expectativas muy altas, conocer por ahí, pues posibles futuros amores, ¿por qué no? Y bueno, en el tema del dinero, esta semana, Virgo, digamos que va a andar para la familia, ojo, yo no digo que para mí o que yo lo diga. Lo que se llama tacaño, codo, esa gente que no quiere gastar en nada. Y esto, por supuesto, que a Virgo le puede molestar. ¿Por qué? Porque a Virgo le gusta planear. No le gusta que de repente se le vengan encima los problemas. Así que esta semana Virgo va a estar administrando, pero sí al pie de la letra. Y esto sí puede llegar a ser un punto de tensión en el hogar, ya sea que esté soltero o casado. El hecho de que quieras ahorrar para guardar dinerito para posibles eventualidades o para iniciar algún proyecto, sí puede llegar a molestar a la familia. Vamos a tratar de no ser tan directos cuando digas tú que no quieres gastar y tratar de suavizar un poquito las frases en lugar de hacer un escándalo porque está la luz prendida y no hay nadie en una habitación o se está tirando el agua, etcétera. Mejor vamos y discretamente apagamos nosotros la luz y si vemos que está abierta la llave del agua, pues nosotros la cerramos. Si está ahí la persona, pues simple y sencillamente de una manera bien amable le decimos a la persona, oye, hay que apagar la llave porque mira, gastamos menos y podemos tener más dinerito para irnos a cenar el fin de semana, etcétera, etcétera. Hay formas de decir las cosas sin crear tensión y para eso tú eres un maestro. Así que esta semana ya lo sabes, el dinero sí, efectivamente tú estás en la razón, hay que hacer una nueva planeación porque el tener dinerito pues de alguna manera nos da seguridad, pero hay que cuidar la manera en lo que pedimos nosotros que la familia nos ayude con ese tema. Más porque Virgo esta semana no va a estar de acuerdo en ningún gasto que sea para frivolidades, no sé. Quiero comprar unos zapatos y tengo el montón de zapatos, quiero comprarme una blusa y tengo muchísimas blusas. Esto puede hacer que pues se le dispare el mal humor a Virgo, hay que tratar de controlar esto y por otro lado, todo lo que tenga que ver con dinero esta semana, hay que cuidarnos de los estafadores, nada de andar invirtiendo en cosas de las que no estés segura y sobre todo, nada de andar confiando en personas que no conocemos o que tienen mala fama. Cualquier inversión que vayas a hacer, hay que estudiarla. Y bueno, en cuestión de trabajo, la semana va a ser bastante buena, pero aquí también hay que tener cuidado con el perfeccionismo. Acuérdate, Virgo, que tú tienes tu manera de trabajar y pues las personas lamentablemente tienen la suya. Puede haber muchas cosas en tu trabajo esta semana que te molesten o que tú pienses que se puedan hacer mejor, salvo que seas dueño de una empresa y ahora sí que seas tú el que mandas. Pues mira, yo diría que te quedes calladito si eres empleado.
o si vas a ponerte exigente con tus compañeros de trabajo. Yo sé que es muy difícil cuando nuestro trabajo depende del de otras personas. Es muy difícil que si alguien no hace bien su parte del trabajo, también el tuyo salga mal porque a ti te gustan las cosas bien hechas y a la primera. Sin embargo, esta semana lo que yo siempre les recomiendo aquí hay que sugerir. No ordenes, trata de no sonar demasiado fuerte cuando estés hablando con alguien y si vas a solicitarle a alguien que ponga más atención o que hagan mejor sus cosas, trato de hacerlo pues de una manera dulce, de la mejor manera que puedas decir las cosas para evitar que se vayan a sentir pues insultados o calificados por ti dentro de tu trabajo. Ya sabes, los compañeros de trabajo los vemos más que a nuestra familia y pues lo aconsejable es llevarnos bien con los compañeros de trabajo para que no se vaya a poner pues muy denso nuestro lugar de trabajo porque ahí pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces ya lo sabes, si hay sugerencias, hazlas, pero de la mejor manera que puedas. Aunque yo sugeriría que evites hacer demasiados comentarios del trabajo de los demás, pero si no te aguantas, si no te queda de otra, pues simple y sencillamente cuida mucho lo que vas a decir. Por otro lado, los virgos que no están empleados en este momento, esta semana puede ser perfecta para que busquen trabajo. Para ustedes sí van a estar brillando por ahí las oportunidades. Así es de que a repartir currículum tienen toda la semana para encontrarse un trabajo, mis ángeles. Yo sé que las cosas no están fáciles, sé que están un poquito complicadas, pero pues, ¿qué quieren? Así nos ha tocado y nos resta tener una buena actitud, estar positivos y no permitir que nos rebasen las circunstancias. Ustedes, las personas de Virgo, no solamente son muy buenos en sus trabajos porque son muy cuidadosos, ven detalles que otros no vemos. Y estas cualidades generalmente los jefes las notan, así es de que tengan la seguridad de que me les va a ir bien esta semana. Simplemente hay que tener paciencia y estar positivos porque acuérdense, atraemos lo que tememos. Si ustedes se programan a que le tienen miedo a algo, les llega. Y para muestra, miren, aquí tienen a la abuela con el asunto del bicho. Le tuve tanto miedo que sin salir de mi casa me contaminé. Tomen nota, mis angelitos, y estar súper positivos a cuidar lo que piensan para que atraigan cosas buenas. Pero bueno, ¿y con la familia cómo me les va a ir? Con la familia simplemente hay que tener cuidado con no estar demasiado fuertes en el asunto de las críticas, mis ángeles. Ustedes hacen críticas constructivas la mayoría de las veces y cuando hacen una crítica es tratando de que alguien sufra o les pase algo. Pero a la gente, pues, digamos que no les gusta mucho el asunto de la crítica en general. Simplemente, pues a unos les afecta más que a otro, y aquí ya lo hemos comentado. Pero, pues, digamos que los tiempos están con las personas muy, muy sensibles en este momento. La gran mayoría traen problemas de todo tipo. Y las críticas, sean buenas o malas, igual van a molestar esta semana. Así es de que hay que mordernos la lengüita y evitarnos problemas. Hagan sugerencias, mis ángeles. Sugieran de una manera agradable y van a ver que no van a tener ningún problema, porque pues yo sé que ustedes luego no se aguantan si ven que algo está mal. Por otro lado, van a tener que ayudar a algunos miembros de la familia con algunos problemas. Aquí lo que siempre les recomiendo, mis angelitos, no se metan en los problemas. Pueden actuar, por supuesto, para conciliar. Esto es bueno en la mayoría de las familias, el tratar de llevar pues armonía, que todo el mundo se lleve bien, pero cuando tomamos partido, generalmente si se arregla la persona, lo único que sucede es que nosotros nos quedamos con todas las culpas, así que mucho cuidado a ser cuidadosos esta semana con las relaciones con la familia. Vamos a tratar de mantenernos aparte de los problemas si es que no son directos de nosotros. Vamos a cuidar de no estar demasiado críticos y les puedo asegurar que van a tener una semana muy agradable con la familia. Yo aquí lo que les estoy recomendando a la mayoría, el fin de semana, mis ángeles, traten de ver a la familia que no han visto. Hay lugares en estos momentos como los parques, hay muchos lugares al aire libre donde pueden irse ustedes a ver a sus familias, pues en seguridad. Yo sé que en este momento no está muy recomendado el reunirnos en ningún lado,
Eso de invitar a la gente a nuestra casa y tener todo cerrado, esas cosas son peligrosas, pero al aire libre, no, mis ángeles, guardando la distancia que tenemos que guardar todos, no necesariamente tenemos que romper nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistad. Vamos a acercarnos un poquito porque a Virgo esto le va a hacer mucho bien esta semana, el contacto humano, pero por supuesto tomando nuestras precauciones. Digo, mis ángeles, más vale prevenir que lamentar, y ustedes yo sé que son muy cuidadosos. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya saben, no se vayan a poner a darle muchos temas a la familia de qué es lo que tienen que cuidar, qué tienen que hacer. Vamos a llevarnos esta semana tranquila y todo me les va a salir perfectos. Espero de verdad que tengan una semana llena de alegrías, de bendiciones, que todo me les salga maravillosamente bien, porque no puede ser de otra manera. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben, mis ángeles. Suscríbanse a mi canal. Sí, suscríbanse en ese botón rojo, le dan clic y ya están suscritos. Y yo aquí les regalo un jaloncito de orejas de manera gratuita una vez a la semana. Y bueno, mis ángeles, si les gustó el video, por favor me regalan su like para saber yo qué es lo que les está gustando o qué no. Eso a mí me ayuda mucho. Y por supuesto, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Les deseo una semana muy feliz, mis ángeles. A portarse bien y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.